Bueno, buenas noches. Voy a hacer una especie de grabación con la plataforma Discogs, así que lo voy a presentar en detalle. A ver. Voy a cargar Discogs, el sitio web. Entonces cargo la pantalla. Captura pantalla. Acepta. Acepta. Y vamos a poner Discogs. Aquí estamos en el sitio de Discogs. Voy a achicar un poco la pantalla para estar mostrando en mejor medida cuál es la característica de, digamos, de lo que es la navegación en Discogs. Es la base de datos musical más importante del mundo. Mira, Discogs es una base de datos de carácter electrónico acerca de discográficas, de coleccionismo discográfico y metadatos. Sobre todo metadatos. O sea, no es una tienda. Está pensado netamente como una base de datos internacional a partir de las cuales de repente se está sistematizando miles y millones de álbumes y colecciones, quizás con a los coleccionistas de alto perfil, no tanto los casuales, sino que coleccionistas de alto perfil que se están metiendo el disco a completar. Bueno, voy a cerrar un par de cosas aquí. Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver acá son ciertas características que tiene el, como fundante, en este caso el programa, el de Discogs. Que más bien no es un programa, sino que es un sitio web. Este tiene ciertas características y vamos a ver cómo explorar en este, revisar algunas de las revisiones, de las revisiones y reediciones del registro discográfico. Vamos por explorar. Aquí tenemos descubrir, explorar todo, ediciones populares, explorador de listas, búsqueda avanzada, contribuciones, donaciones, clasificación mensual, contribuir con una edición, norma de contribución, clasificación mensual, ayuda a traducir contenido de Discogs. O sea, más que nada es como una base de datos de la alimentación mediante artículos. Géneros: pop, electrónica, hip hop, folk, música del mundo, country y jazz. Y estilos: house, funk, soul, música experimental y rock progresivo. Estos son como los titulares que existen acerca de ciertas cuestiones de álbumes esenciales. De repente que la gente comienza a armar su listado. Ediciones populares, las cuales están en boga dentro de los foros de discusión. Después voy a explicarte el Proc Archives también, de nuevo, porque había subido un video de Proc Archives, pero quedó en nada. Y eso. Sigo más abajo. Este es un boletín de repente con las informaciones y novedades de Discogs a propósito. Exploraciones recientes o adiciones que se han hecho a al coleccionismo, al bibliotecológico desde la industria musical. ¿Quiénes somos? Una plataforma para el descubrimiento musical y la colección. Algunos amantes de la música desean una conexión más profunda con la música que es solo el streaming y que la radio pueden proveer. Discogs es una base de datos online y un mercado para la música, lo cual libera de cualquier ayuda a cualquier entusiasta, del fan casual al profesional, al coleccionista profesional. Música es más que un personal. Mantiene la música de un modo más personal y de un modo más significativo. Discografía. Discografía. Catálogo descriptivo de relaciones musicales, particularmente de aquellas de un artista particular o compositor, considerado como un cuerpo de trabajo. Conectando a los amantes de la música alrededor del globo. Discogs comenzó con la misión de documentar la historia de la música grabada en una base de datos generada por el usuario, así que continuamente crece
ricamente de datos, ahora sirviendo el fundamento vital de todos los servicios de Discogs, a través del conocimiento, de compartir conocimiento y todo esto en mercado abierto. La base de datos conecta una comunidad global de gente buscando una elevada relación con la música. Una base de datos generada por el usuario, de libre fuente y con fuente en el público. Así que desde el año 2000 han habido 602.000 contribuyentes de la comunidad. La base de datos de Discogs de música contiene más de 15 millones de álbumes, 8 millones de artistas, 1.7 etiquetas, preservando la historia de la música grabada. Con la ayuda de 602.000 contribuyentes desde el año 2000, Discogs se ha convertido en un altamente respetado en un destino discográfico servido por la gente, que sirve como uno de los más recursos confiables para coleccionistas de música, vendedores, investigadores y también es cierto, es fan casual de la música, así que por lo menos hay 15 millones de álbumes y sobre 8 millones de artistas, y que en la base de Discogs continúa creciendo día a día, cultivando el más grande mercado musical del mundo. El mercado de Discogs conecta a los compradores y los vendedores alrededor del globo, tanto de los dueños de tiendas y especialmente los coleccionistas, para aspirar a coleccionistas. Con más de 62 millones de ítems disponibles de 1.000 vendedores, Discogs es la tienda premier online para no salida de música, hallazgo coleccionable extraño y todo lo que está en medio. Así que desde el mercado se ha construido realmente a partir de la base comprensiva de Discogs. Así que los vendedores podrían estar en su inventario y facilitar a los compradores que puedan encontrar la exacta versión de la que ellos recién están buscando. Este del mercado de Discogs de 2021, en venta por formato, en este caso el 74% en formato vinilo, en CD el 21%, en cassette 1,8% y en otros, en los cuales incluyen tracks, Blu-ray, DVD, Laserdisc, VHS, etcétera, etcétera, etcétera. Reel to reel también de carrete, cilindros y muchos más. Vamos con siete características de lo que es el mercado online. En este caso voy pop, rock, jazz y para ver la cierta especificidad de las características que tiene la plataforma, lo cual es bastante grande. A ver, pues voy a achicar un poco más por ahí. De repente va a ser más diligente la navegación por Discogs. A ver, a explorar. Voy a poner rock progresivo, que es lo que mejor conozco. Vamos a operar The Queen, The Night of the Opera. Ok. Esta comunidad, netamente va a estar viendo cómo pueden ser las características que presenta en este caso Discogs como base de datos. Ya. A veces el nombre de un perfil para los artistas, una historia breve que después vamos a ver en detalle. Género rock, estilo: hard rock, classic rock, pop rock, arena rock, etc. Año: lista de títulos, a su vez con su respectiva marca de tiempo. Créditos, que son el crédito, igual como funciona IMDb y otra. Film Affinity no tanto, pero IMDb de repente comienza con los contribuyentes, ingenieros sonido, ejecutivo, entre otros, los que están aquí en dirección de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es los que son dentro de la producción del álbum los más seguros. Y seguro que hay notas acerca de ellos también en sus trabajos. Notas acerca del sistema. Originalmente
publicado en 1965 en vinilo y en cassette o tape o cinta. Ahí viene con ciertas características, reediciones, versiones, filtrado por no sé qué. Aquí están algunas todas las versiones. Hay 545 versiones. A su vez, esta es la primera. La primera tirada que es desde 1965 del país de Holanda, Netherlands, Países Bajos. Con el sello EMI. Después tenemos con el sello Elektra en Estados Unidos. Con EMI en Inglaterra, EMI en Sudáfrica, etc. Las cuales se van repitiendo a lo largo del tiempo. Así que hay 545 versiones de lo que es el tiraje de cada uno de este álbum. Con sus respectivas cambios de carátula, entre otros. Lo cual es bastante complejo. Así que vamos a poner de la primera edición de 1975. Entonces, a ver. Tenemos esta característica de el primer tiraje, porque pueden agregarse a otros también. Discográfica, grabado en... Después en los estudios, a gran detalle. Los créditos del staff de las grabaciones. Otras versiones, en cierto modo como especiales, con sus respectivos códigos. País y año. En cierto modo una especie de comentario estilo como Amazon, aunque no tan complejo. Aparecen otras ediciones de otros álbumes también, así que debiese salir también como el tiraje o el número de copias salía de cada tiraje en este caso. Así que aquí tienen los resultados aquí de quienes lo tienen. Lo quieren 1500 personas, lo tienen 3 veces más. Así que no es a propósito si viene un disco conocido, no bien tasado. O muy bien dicho, escaso. Así que por acá el mercado online permite comprar tanto nuevo y usado. Comprar y vender, usado y nuevo. Lo cual, digamos, como que provee de distintas cosas y particularidades a lo que es, digamos, el uso de los metadatos, de repente, o bibliotecología musical. Ciertas listas de distintos países, un tipo de contribuyentes que están haciendo, posteando comentarios. Bueno, aquí aparecen con 3 comentarios. Añadir reseña, que no tiene la característica de la reseña así como muy compleja, pero es útil. Entonces, vamos a ver. Explorar. Voy a partir discos de nota al inicio. Explorar. A ver, todos los artículos. Sol. Vinilo. Vamos a poner vinilo. Formato vinilo. Y vamos a añadido por precio más alto. No sale por año. Precio más alto. Este es el precio más alto de estos que tasan prácticamente por 100 millones de libras esterlinas. Un millón de libras esterlinas, weón. Son discos. Este es de Polydor de los años 80. Es británico. Este es de Francia, este es de Reino Unido. Moneda en euro más que nada, y de Estados Unidos. Y aquí aparece por demografía de país. Están Estados Unidos con 10 millones, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, entre otros. La moneda en euro, la mayoría. Geo rock, pop rock, house, entre otros. Estos son estilos, tipos de formato. Entre otros, estos son como de los productos más caros. ¿Qué tiene de especial esto? A ver.
Alternative Rock, Post Punk, The Irlanda, Norn Label, Vendedor, Condición Mint, eso significa que prácticamente está invaluable, sin daño alguno, Ador Cigarette Record, Comentarios, bueno, en Condición Mint, perfecto en cada, de cada manera y sin tocar, está prácticamente sellado. Al igual que el concepto eBay de Mint Condition también viene acá. Así que es de una sola tirada, es único. ¿Pero de qué año es? Si es post-punk debe ser como del 81. A ver. Es independiente. Fue publicado en 2021. Ah, es como una demo. Chuta. Pero qué raro que un disco de 2021 sea tan tasado dentro de lo que sería Discogs. Quizás qué pasó. A ver. Precio más bajo. Aquí van a haber cosas relativamente comunes. A ver. El precio, un yen. Yen japonés. Y en japonés, te parece disponible en los países acá de este costado. Y que algunos de repente con cuestiones vocales. Jever Hampertick. Release me. Esto debe ser un... Bueno, Jever Hampertick creo que es británico. Ah, no, esto... Es británico, el artista este es muy bueno. Es como crooner. Inicio de 36. Ah, es de la India. Es de la India, Hampertick. Pero muy bueno. Crooner clásico. Este sería como un disco barato. A ver, dice acerca del artículo. Se envía de Estados Unidos, se paga por PayPal, tiene shipping. Bueno, no es tan... Ya, está como a décimo de dólar, está como 100 pesos. Ah, pero debe ser de estos discos estilo como un single. Siempre de pop vocal, de repente hasta clásica, como que los pilláis más barato. A ver. Voy a buscar uno que me interesa. No. Aquí. Todas las versiones. Aquí aparece el perfil de la banda. Está buscando. Ah, ya. Bueno, cuando te vayas acá en estadística, te das cuenta de quiénes lo tienen y quiénes lo quieren. O sea, así que es bastante disponible por lo visto. 29 en venta desde $10. Ah, ya. Compra una copia, vende una copia. Entonces, hay que ver si es que tiene un shipping nacional o no. Acá aparecen las reediciones, pero la primero que sale en 1995, CD álbum. Voy a poner acá la de Noise Record de esa época. 7 en venta desde $27. Entonces, también pueden encontrarse con Spinecard de estilo japonés.
aparece el staff de la gente, de los ingenieros, el artista, etcétera, etcétera. Los contribuyentes, de repente, la música, el masterizado en las compañías. 1995, país Alemania, pero la banda noruega. Otras versiones, ciertas particularidades. Código barra identificadora, en este caso como apareció el ISBN. Esta es la fecha de cada una. También están algunas de las reediciones. En este caso, Long Play, de Noise Record también, del tiempo. Aquí más complejo. 217. Ahí ya comenzó a subir un poco más. Si lo tienen, lo quieren, así que es bastante parejo. Y la considera ser bastante variable. Valoraciones. El Long Play de In Your Multitude. Más imágenes. Oye, se ve bacán. Y existía. No tenía idea que existía un. Ya. Cierra imagen. Ya. Ya aparece ahí. Ok. Aparece Noise International. Esto debe ser con una edición Spinecart. Siempre cuando aparece en japonés, siempre aparece como. Aquí está la edición Spinecart. Esta tarjeta de aquí, que viene en la edición japonesa, se le llama Spinecart. Es como una tarjeta de descuento, digamos. Acá. Siempre aparecían ediciones especiales japonesas con esta cosa de tarjeta. Tanto videojuegos, música y otros medios tecnológicos que ocupan esta, la Spinecart. Ah, bien. Bueno, cuando el ítem en sí se da cuenta que es relativamente disponible, porque comienza a $20. Cuando es un vinilo, digamos, relativamente escaso, porque ya sube 10 veces más. Es más tasable directamente por la cuestión artística y de conservación de formato del vinilo, mucho más que el CD. Así que en este caso, igual no está caro para el precio que estaba viendo en otro lado. A ver, voy a poner el flow. Que este es relativamente más fácil de pillar dentro de lo que era Noruega. Lo tiene 77, 719, 76, 494 de 5. No, sí, es muy bueno. Último vendido, 24 de octubre del 2021. Precio más bajo, $47. Precio medio, $57. Precio más alto, 150. Igual. A 45 en adelante. Ah, ya están recortando un poco las cosas. Pese a que hubo digamos, una reedición por parte del año 2022, pero no era de todos los discos, creo. Edición solamente del Sunset y del Parallels Mind. Así que de In Multitude estaba, pero Flow parece que no. Esto es de Japón. Esto, con Spinecard. ¿Ven? Con la tarjeta de aquí. Esta es la Spinecard. Esta es la carátula japonesa. Esta es la Spinecard por separado. Y con las letras de las canciones. Seguro que este está en el cuadernillo. Está en japonés. Ahí está el reverso del disco. El cuadernillo. Y con la letra en japonés, seguro. Ah, no. Están en inglés. Ah, ya. Yeah. No, porque el de Minecraft que había presentado hace poco está la letra en inglés, así que no era prácticamente lo mismo. Ya. Yeah. Y podemos buscar cualquier disco. A ver. Veamos Heavy Metal. Como lo más. Ya. Yeah. Voy a elegir un disco realmente común. A ver. El Justice for All. Aquí es rock, thrash, heavy metal del año 86.
88, sí, 88, no. Ya en lista de canciones, lista de títulos, los créditos de la gente del staff que va desde productor, ingeniero, no sé qué, cada uno con su perfil. Su perfil de discografía y de su especialidad, cada uno tiene con su perfil bien pormenorizado, como si fuese Film Affinity o IMDb. Mercado Online lo tienen 121 mil y tanto, y lo quieren 102 mil y tanto, así 4.59 de 5. Valoraciones 11 mil y tanto. Creo que cuando dicen valoraciones, voy a apretar acá netamente para ver si es que existe una especie de comentario. Como hay 602 mil contribuyentes, seguro que deben haber una serie de review pormenorizada acerca de las personas. Ya, 104 tienen esto y no sé qué. Distribución de valoraciones es bastante alta, o sea, casi entre 4 y 5, la mayoría, 3, 4 y 5. A ver, ciertas valoraciones. Voy a poner una valoración. Ah, ya. Yeah. Solamente lo que han agregado a su colección. Porque ahí queda una mecánica de registro, se inicia sesión y se puede poner una especie, no sé cómo, de reseña acerca del disco. No sé qué con tanto detalle, pero en sí, de repente, con cierta naturalidad. El staff, las valoraciones, la gente que los tiene, la valoración media o puntaje de 1 a 5. Ciertas notas, versiones, aquí hay 429 versiones. Aquí está la de Europa del 88, de Estados Unidos del 88, de Elektra, Vertigo, Phonogram, los sellos, número catálogo, entre otros. Ciertas características extra que son más parte de último precio vendido. Cada uno de estos. A ver, cuando se venden usados comienzan a bajar mucho de precio. El precio más alto son 10, así que no se vende tan caro. Ah, no, este es un CD. Ah, ya. Yeah. Si fuese long play sería distinto. A ver. A ver, de la primera selección hay que ver. The long play album. And Justice for All. Es que acá comienza a subir el precio porque el vinilo fue el que no pierde tanto valor. Netamente es una cuestión. Si es que de una primera tirada y si un vinilo, digamos que pasa más caro. 130. Es bastante común de una tirada masiva. Porque comenzaría a subir perfectamente hasta 300. Así que es bastante poco común de dar de repente ciertas cosas a lo que es las características de la discografía. Así que están algunas de las versiones, algunas de Yugoslavia, que pues descanse ese país. Australia, Grecia, 499, 429 versiones. Argentina, Finlandia, México, Estados Unidos, Australia, Sur Corea, Canadá. Aquí hay crítica o reseña. No son tan masivas como las que puedes decir en otro sitio. Amazon, por lo menos, más generoso en cuanto a lo que son las reseñas. Hay que aprender a ocupar estas cosas de repente, con cierto modo, como. Es que hay gente, en este caso, no sé. Voy a ingresar un perfil de una persona acá. Entendiendo que este es el perfil de X persona. En lista de deseos, una wishlist. Lista de deseo. Caleta. Celtic Frost. Iron Maiden. Igual escucha metal. En colección. Justice for All. The Beatles. Led Zeppelin. 649. En venta. Porque también desea ciertas cosas de que hay ventas de ciertos artículos los cuales van reemplazando a otros y van aumentando también la colección.
las colecciones en este caso, cada uno de estos formatos, digamos, por país. Pero bueno, eso es lo que es que la gente más sube ciertas características, los metadatos de los discos, de la parte de atrás, de repente estos códigos, y van haciendo, digamos, la base de datos universales mediante las cuales la gente está vendiendo discos. Vendiendo y comprando con la mayor cantidad de repente de transparencia posible. Casi como un afán bibliotecológico. También tiene sus aplicaciones para Google Play y App Store. De repente va a estar preguntando por ciertas características del explorar. Misiones todo, búsqueda avanzada. Clasificación mundial, cómo hacer una lista. Vamos a poner cómo hacer una lista. La función de la lista sirve para hacer como son los 10 mejores álbumes de 1970, o sea, ellos que colecciono. La lista se puede utilizar la forma de hacer nuevas ediciones y entrar a hacer una página de artista. Nota, por el momento esta función no está disponible en la aplicación de Ico, solo puede ver tus listas, pero no añadir artículos. Para crear una lista, ve a la página de nueva edición, artista o sello que quieras incluir en tu lista y haz clic en añadir a la lista y encontrarás tanto la barra lateral como al final de la página. Título, descripción, comentarios sobre este artículo. O sea, si quieres escuchar música, quédate con, no sé, con otras plataformas como Spotify o no sé qué. Es que esto no es para escuchar música. Esto es para, digamos, foros, amigos, grupos, tiendas de discos. Mercado online, compras, carrito, tiendas de discos, artículos, pedidos, inventario, facturación. Empieza a vender. Tecnopop House. Vamos a poner sí. Ya, añadí lo más. Añadí lo más viejo. David Bowie, esto es. Quizás qué año. 749. No sale el año. Hay que ver acá cuáles son las características de los. Ah, bueno, si son viejos o no. Enviado desde Italia. Desde Italia. A ver, voy a poner. Arbac McFry de Aria. Rock McFry de Aria, esto es rock progresivo italiano. Ah, pero esta es la última edición del 2017, ya, Aria. Entonces nos vamos a ir a lo que son a Rock McFry, Maledetti. 27 versiones de Maledetti. Este es menos conocido. Avantgarde, improvisación, rock progresivo italiano, etcétera, etcétera, etcétera. La primera edición de LP es 1975, este debe tener bastante valoración. Mira, parece que no. Como que no ha generado, digamos, tanto hype el vinilo de 1776 de Maledetti. Así que. Y última venta en $27. Más el gasto de shipping serían 30 más, serían como 60 lucas. Vamos a poner Aria de nuevo. Que este es más conocido, Arbeck McFry. Del 73, un reprogresivo italiano, jazz rock. El staff. Algunos no aparecen porque son relativamente desconocidos, los contribuyentes al disco. Así que long play estéreo. Aquí. Este tiene bastante valor. Reprogresivo a Arbeck McFry. Entonces vamos a elegir de la primera. No, aquí 217.
El precio más alto. Y el último se lo vendieron en $75. En $67. 217 el más alto. Así que está como en rango medio. Porque generalmente algunos del más poco cuesta como en $600. Está tasado en dólares y euros en todo caso cuando tú estás buscando en Discogs. Así que, bueno, es parte de la tienda, de las tiendas de discos. Si de repente tiendas chilenas como eran, no sé, Big Store o entre otras, o las tiendas locales no es suficiente, mejor ir buscando acá. Sería en forma más plausible de repente estar comprando por masa en Discogs que directamente estar comprando uno por uno directamente para ir revendiendo. Lo cual no está mal. Pero netamente es una fama de coleccionista más que de generar mercado online. A ver. Tiendas de discos a nivel mundial que hay. Apoyamos en las tiendas de grabaciones independientes. Explorar el directorio. Busca la medalla, más maneras para descubrir. Historia, guía de ciudades, descubrimiento musical. Están listos para registrarse en el directorio. Ah, esas son tiendas netamente como para para que vendan. Empezar a vender. Discogs para vendedores. Los vendedores independientes alrededor del mundo con el mercado de Discogs conecta con la gran audiencia de coleccionistas apasionados musicales, así que explora vendiendo guías y recursos. Ver las últimas actualizaciones, aprende más acerca de las herramientas para vendedores y ten el apoyo que necesitas para construir tu negocio. Últimas noticias. ¿Por qué vender Discogs? Tienen la mayor colección de vender directamente a los fans de la música. Discogs es una base de datos construida por el público, presentando más que 15 millones de álbumes de música. Así que un vibrante mercado puede, donde la gente alrededor del mundo puede comprar, vender y evaluar la relación de vinilos y cassettes y más. Discogs es el único lugar donde tú puedes encontrar una comunidad que esté así de emocionada por la música física. Discogs pone a los vendedores primero, el listado gratis, disfruta ciertas regalías justas, así que accede a las bases de datos seguras. Así que esas son ciertas características que he dado durante este último momento de estar explicando cómo es la plataforma de Discogs. Que acá pueden también hacer una especie como de distribución acerca de gente que está metida y grabando. A ver, vamos a poner Chile. A ver si aparece algo. Chile. A ver, vamos a poner los Jaivas. El Indio, Vorágine, Volantín. El Indio, le pusieron los Jaivas. Qué raro. No está con Cagua, no. El Volantín, los demos de la Vorágine, tampoco. Voy a poner el Indio. Es que este se llama también el Indio, este, los Jaivas. Del 75. Creando el disco.
Ya, estas las imágenes digitalizadas. Es mi long play del año 75, Argentina. Ah, igual está bien tasado, 149, no es tan barato. Ya en versiones anteriores, no sé si de álbum Rich Stereo ya comienza a perder absoluto valor. Cuando son de reediciones y son casi como la última cosa que las pillé ya a 30, nada. Sí, es que el vinilo el que da valor, pero netamente una cosa artística. Lo tienen 977 y lo quieren 1467. 450 de 5 oraciones, 150 y tanto. Igual he buscado. Pese a que igual hay ciertas copias. Okay. Alturas de Machu Picchu. Aquí está la discografía. Argentina 1981, pero te lo grabaron en Francia. Los créditos del staff. Lista de títulos. Altura Machu Picchu de Francia 1981. Otras versiones. Voy a poner la versión francesa desde el 1981. Qué locura, bueno, la resolución de la portada acá. Esta es la segunda portada, que es la más común, pero esta era buenísima. En cierto modo, particularidades. La. Allá, atrás de Machu Picchu, de la 33. Está maravillosa la etiqueta del disco vinilo. Ya. Yeah. A ver, no aparecen. El tasado de lo que es el. Tour de Machu Picchu. Aquí está. 217. Este es de la primera tirada. Este es de los difíciles de pillar. No sé, imagínate que el precio más alto que pagaron fue 220 por aquello. Bueno, 139. Lo que en lo tienen, así que es más parejo. Lástima que el indio funciona distinto ahí. Canción del sur, los Jaivas. Y uno va poniendo ciertas cosas. Corazones de los prisioneros. Es que más bien este disco de Jorge González. Bueno. Synth pop, electrónica, Chile, vinilo, EMI. Vamos a poner de la primera sección del año 90 de Venezuela. 150. Ah, igual está bien tasado. Hay ciertas ediciones de otros países que son ligeramente mejores. A ver. CD. A 100. Igual, pasar un CD está bastante alto. El CD podría perfectamente tasarse si es que es algo difícil de pillar. Por lo menos 200, 300, pero. Gustavo Santaolalla, Mitch. El argentino. Pero esa yo creo que es una de las simples explicaciones que podría dar a propósito de estar explicando cómo funciona Discogs o cómo navegar a través de la plataforma. Así que yo pienso que con eso está bien. De repente hay gente que le interesan los metadatos y cómo están de repente cambiándose, en cierto modo, como la industria musical de algún modo. Así que yo pienso que está bien de repente ciertas explicaciones, pero bueno, es lo que es. Así que eso, netamente es una, digamos que era como una guía, especialmente para que la gente se acostumbre de repente a conocer estas plataformas digitales, las cuales de repente como que están informando ciertas cuestiones netamente como bibliotecología respecto de ciertas expresiones. Después voy a continuar con otro tipo de recursos, pero en principio netamente quería hablar acerca de Discogs. A ver, por antigüedad, explorar.
colecciones populares, busque avanzado a explorar todo. Es que por año. A ver, últimas corporaciones. Editado recientemente, de la A a la Z. Los más buscados. Es que estas son como las... Ah, estos son los sellos. Ya. MPO, Sterling Sound, Columbia, EMI. Copia maestra, artista, sello. Qué raro que no cargó. Pero estos son sellos: Capitol Records, RCA, Island, Polydor, Epic, Atlantic, Columbia. Aquí está Polydor, lo que tiene el synth pop británico. MPO. Aquí están los discos de MPO. De Europa, Francia, MPO Ibérica, aquí aparecen ciertas características, sello discográfico, CD, DVD, cassette, buscar aquí, no música, clásica, rock. Ah, ya, pero... Es que son sellos. Ya. Es que me perdí acá. Es que quería ver... De lo... Explorar todo. Ya. Estos son los sellos. Estos son los tipos de formato. FLAC. WAP. JLAC. Laserdisc. WMA. MP4, Super VCD, VHD, Ultra HD Blu-ray, Samoil, Betacam, MP2, FLV, DVD-R, Boxset, Stereo File, Vinilo, Álbum, sí, y Long Play. De 12 también hay cierta de cuestiones de cilindro. Esos son los menos comunes. Ninguno Card Vision, CDTex, HDDVD, MDB, 30 IPS, Video 2000, Betacam, imagen de disco, 4K, Ambisonic, no sé de qué tipo de formato serán estos, pero está re loco. Ya, vinilo. Voy a poner de vinilo. Ya. Últimos incorporados. Los más coleccionados, siempre que comienzan con la Dark Side of the Moon, Abbey Road, el Thriller de Michael Jackson. El Sgt. Pepper, Revolver, Led Zeppelin, Rubber Soul, Let It Be, este es de los Beatles, Born in the USA del Jefe, OK Computer de Radiohead, The Yacht 3 de YouTube, Appetite for Destruction de Guns N' Roses. Back in Black, de AC/DC, Fleetwood Mac, de ahí visto lo trae la tienda este, Which You We Hear, Brother North The Dire Straits, The Beatles, Zeppelin 2, de ahí visto Revolver, The Wall, Night at the Opera de Queen, Ratoncitos,
Voy a poner ratoncitos. Magical Mystery Tour. Los conejitos. Magical Mystery Tour de Beatles. Dire Straits. Master of Puppets. Legend de Bob Marley. Bad Michael Jackson. Ride for Lightning. Velvet Underground. London Calling the Clutch. Simon Garfinkel. The Who. Supertramp. Queen. Bueno, este es un recopilatorio, un Greatest Hits. Este es como que lo más coleccionado. Ah, bien, lo más buscado. Casi lo mismo. No hay ligeras diferencias. Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Beatles. Los más populares. Esta llama características de pop y ya un poco más casual. Esta característica más de pop, un poco más de nicho. Últimas incorporaciones. Editado recientemente. Este es lo que están editados recientemente. Lástima que han eliminado por antigüedad. No, así está mejor, por lo menos que se vea la imagen. Hay algunos que están por antigüedad y que están de 1800 y tanto, la última vez que lo vi, así que no sé. Editado recientemente. Siguiente. No, parece que no. Es porque habían eliminado de la búsqueda antigua. Copia maestra. Publicación. Explorar. Clasificación mensual. Cómo hacer una lista. Nombre de contribución. Acción de listas. Explorar todo. Búsqueda avanzada. No, ya, este que te permite vender, estos son los estilos, no sé qué. Cassette. No disponible en Chile. Añadir a carros porque hay shipping para Chile, así que... De repente esta característica acá. A ver, voy a poner... Esta cosa de disco por si acaso. Así que, ¿cómo está detasado el producto? Comentario sellado. Vendedor al 100% ya. Ya, a $3 más 18 en total. Como 20 euros. Y del país que viene es... Esta condición mint viene sellado por $20. No vale la pena, güey. Bueno, si viene sellado por $20, igual como si fuese muy... Me pareciese muy importante, sí, pero así no. Voy a ver otra banda. Esa particularidad que hay. Ya. Queensryche. Voy a poner de... Voy a poner por álbum. Open Show My Cream de Queensrÿche. Todas las versiones, ya. Yeah. Ingresamos a ver acá, entonces, Hard Rock, Heavy Metal, Progressive Metal. Lo tienen 225 y lo quieren 11.000 y tanto, así que tiene buena disposición, como entre 2 a 1. Valoraciones tanto. Y mercado online bastante en venta por casi $3, así que no está como muy especial que digamos. Cassette XDR del 88. No se vende caro. Mira, $8. Y acá en CD álbum de la época, 1988, 20,
No, no está tan tasado como un producto caro. Afortunadamente. Ah, bien. La edición que tengo es japonesa, ¿no? España, Grecia. Pero no creo que sea esta. A ver, no voy a... No, la mía venía con Spinecart. No, no es. Este es, pero el Spinecart real no es así como una versión de descuento. No es la versión que estoy ocupando. Estaría más abajo, por cerca del año 2000. 88, 88. Ves todas las 130 versiones. No, ¿qué tengo que ir? Japón, 88. No, no es la versión que yo tengo. Japón, 1994. No, no, tampoco la de Japón. No, no es tampoco. No, tampoco es. Aquellas son de las cuestiones de descuento. A ver, que hay otra acá más arriba. Tampoco, no tiene que ver con la Burn Edition. Japón. Tampoco. Está mejor el Spinecart. El Spinecart japonés. 2015. No, no es. No, a lo mejor viene con una reedición 2021. No, no, este es el disco doble que viene con esta edición coleccionista. Ya, pero... Cassette oficial en Bulgaria. Ah, no, pero es piratón. Una edición de Bulgaria. De cassette de Breach and Minecraft. Igual está entretenido. Breach and Minecraft Capitol Records. Debe ser esta prácticamente de ahora. Ah, remasterizado, pero casi con el listado prácticamente de Minecraft of the Moor. Del DVD, Quiet Riot, We Are in Nake, Ozzy Osbourne, The Warning, Somewhere in Time, The Maiden. Pero bueno, eso es netamente para estar explicando ciertas cosas que tenía Discogs y sus particularidades, así que quería hacer este segundo video netamente explicando ciertas cuestiones de Discogs y cómo explorar. Lo único malo que a diferencia de la vez anterior, no pude pillar dónde estaban los, digamos, dónde estaba, a ver, veamos lo que era esto de los contenidos, mediante los cuales de repente podían hacerse de repente con el conocimiento como de las grabaciones más antiguas de Discogs y gente que tenía cosas de 1800. Cilindro de. Ahí sí que puedo pillar de repente por acá. Discogs. Explorar. Explorar todo. Últimas comparaciones. Editado recientemente. Tampoco sale como cuestiones finales. Sería extremadamente complejo. Vinilo. Busca por todo. Ya, Depeche Mode. Esta sería como lo más nuevo. Últimas incorporaciones. Los más buscados. En todos los formatos. Bueno, ya lo vimos. Estas son características de rock de los 70, progresivo, entre otros. Los más populares.
muchas características de pop, entre los más populares, entre otros. A ver. Año de publicación, tampoco. Y que hay ciertas cosas de repente de... Ah, bien. Vamos a poner artista y aquí aparecen Polydor de 1926. Ya como Guccini, que son de óperas de 1926, de 1938. Un álbum. De 1943, yo creo que estas cosas son prácticamente inaccesibles. Madame Butterfly, álbum RP de 1943. No, pero había cosas más antiguas. No había cosas más antiguas. Ópera. No aparece ópera como género. Wagner. Richard Wagner. Es que hay que poner a los clásicos de repente para pillar cosas antiguas. 1925. De tres versiones. Esto es prácticamente como... Es que característica de cuestiones prácticamente inaccesibles. 1925. 1925. 1929. Parsifal. 1929, 1929, 1932. Esto prácticamente tiene características ya de museos, son inaccesibles. Pero bueno. A ver. Discografía, Wikipedia, entre otros. Lo cual de repente para cierta musicología o ciertos metadatos que de repente se ocupan en instancias más académicas no está mal. Conocer de repente cierta base de datos de Discogs no está mal de repente para hacer una tesis de apoyo y su respectiva referencia en diversas normas. En este caso nosotros ocupamos APA, pero cuando se hace de repente ciertas cuestiones más documentales, igual es bastante útil de repente dar ciertos datos o ciertas características que puede encontrar sacado. Como nunca antes en ninguna otra plataforma. Nunca se haya universalizado de repente como ciertos metadatos y cuestiones de ediciones de coleccionismo mundial de este nivel. No lo ha habido. No lo ha habido. Así que bueno, esto era para terminar el programa de Discogs. Espero que hayan aprendido a usar la plataforma y cuáles son las características de uso de la misma. Yo estoy realmente complacido también de aprender ciertas cosas de la exploración de Discogs a propósito. Puesto que no me siento absolutamente experto en nada, pero sí, de repente, si quieren estar aprendiendo sobre, de repente, metadatos de discografía musical, este yo creo que es el lugar más indicado. Ok, voy a hacer un cierre del proceso, así que buenas noches, que les vaya bien.